todos, bienvenidos un día más a estas charlas que tenemos con Xbox. Y bueno, hoy tenemos aquí de acompañante a Virginia Torrecilla, bienvenidísima. Y bueno, que es nada, que estamos otra vez, ya sabéis, el setup, ya lo conocéis, conocéis hasta el botón. Ah, esto no te lo he dicho. Bueno, botón, luego te explicaré. Vale. O sea, y nada, que vamos a estar charlando un poco con ella, que nos cuente un poco a lo que se dedica y todo, y a seguir aprendiendo. O sea que, bueno, si quieres empezamos ahí un poquito con el, sí, claro, con el starting. Para la gente que no te conoce, ¿quién dirías que es Virginia? ¿Cómo te presentarías? Bueno, soy Virginia Torrecilla, jugadora de fútbol profesional, jugadora del Atlético y, bueno, era capitana de la selección española. Pues nada, ya está. ¡Hala! Listo. Es que menuda carta de presentación. Yo voy a hacer ahora un repasillo de todo lo que has hecho y todo esto, de años y tal, por si quieres añadir alguna cosa, de alguna anécdota o cualquier cosa que se te ocurra, tú me lo dices. Okay. ¿Vale? O sea, no tengas miedo en interrumpirme. Que es como que hablo, ¿no? Vale, eso okay. Es, justo. Vale, pues a ver, yo tengo por aquí apuntada que aquí Virginia es futbolista española que juega actualmente de centrocampista del Club Atlético de Madrid de la Primera División Española. Sí, o sea, soy pivote defensivo. Wow. O sea, ¿qué tal? Pues bueno, muy bien. Tengo que decir que es verdad que ya es mi cuarto año en el Atlético de Madrid. Muy contenta, muy ilusionada con este nuevo proyecto que tenemos. Y bueno, pues al final, entrenando mucho estoy a día de hoy, después de todo lo que he vivido, pues intentando mejorar y sobre todo pues hacerme más fuerte de lo que he sido durante todo este tiempo. ¿Puedo comentar lo que habías dicho justo cuando has llegado? Que es que me he quedado muy loca porque ha sido como muy... O sea, no me esperaba una respuesta así, te lo juro. Era como lo que menos te esperas que te diga Virginia cuando te conoce. Que de repente fue esto. No sé si te apetece o no. Sí, sí. Vale. Pues Virginia me estaba comentando que... ¿cómo era? Que por qué habías elegido el fútbol o algo así. ¿No? De, sí. De qué ganas tengo yo de estar corriendo a las tantas de la mañana y tal. Y digo, ostras, digo, yo no me esperaba eso. Yo pensaba que a los futbolistas, yo qué sé, estar entrenando pues no era como a la gente normal que no solemos hacer tanto ejercicio, que es un suplicio. No, a ver, no es un suplicio, no es un suplicio como tal, pero vosotros, sí es verdad que cuando me levanto por la mañana a 7 de la mañana pienso, ¿por qué he tenido que jugar a fútbol teniendo el ajedrez, no? Claro. Por ejemplo, y es verdad, porque al final yo sé que todo el mundo ve muy bien el fútbol, que todo el mundo ve que eres famosa, ¿no? Que estás en la tele, que ganas dinero y demás, pero realmente es hay muchísimos esfuerzos, hay muchísimas cosas que dejamos atrás, sobre todo pues, el estar lejos de la familia, levantarnos por la mañana y tener que salir a correr. Yo con mis amigos cuando me dicen, bueno, yo también me levanto a las 7, digo, sí, digo, yo a las 8 me pongo a correr. Digo, tú estás encima de con un ordenador. Claro. Que yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que también tiene sus peros, ¿no? Y por eso es ese comentario que hago de fútbol. A mí es que me ha impactado, de verdad, o sea, ha sido como... O sea, se me ha abierto otra mira completamente diferente y también veo tu profesión de otra forma diferente porque... Hombre, claro. O sea, claro, lo que veo por la tele o lo que sea es como, va, la gente está entrenando y súper bien. Claro, o sea, la gente ve una hora entrenando y luego cobran no sé qué. Sí, sí, no estoy una hora. Yo no. Me voy a las 8 de la mañana de casa y no vuelvo hasta las 2 de la tarde, mínimo. Pero bueno, es lo que conlleva y otra cosa no, pero me encanta el fútbol. Amo el fútbol, por eso juego. Me lo he mamado desde bien pequeñita. Pero sí es verdad que odio correr. O sea, tener que dar vueltas al campo y demás, eso es... No me es agradable. Lo que has dicho de los... ¿Cómo empezaste? Ahora iremos a eso. Primero, quiero terminar justo con la presentación para que la gente ya tenga como un montón de contexto de, para que flipéis a quién tenemos aquí en el sofá. Y luego ya, una vez hayan flipado, ya les contamos cómo empezaste y todo. Porque también, desde octubre del 2019, ha sido capitana de la selección española y debutó en esta selección en el 2013. Además de esto, subcampeona de Europa Sub-19. Por otro lado, ha participado en un total de 2 Eurocopas y 2 Mundiales de Fútbol. Y ya, por último, para rematar el pastel, con el Fútbol Club Barcelona ganó 3 Ligas y 2 Copas de la Reina. Sí. Y ya, presentación, ya está, currículum, pum, ahí lo tenéis, ahora podemos seguir. Entonces, que me habías dicho lo de cómo empezaste y todo esto, que empezaste muy pequeña, ¿no? O sea, creo que... O sea, ¿con cuántos años tocaste tu primer balón? Bueno, yo... Súper chiquita, ¿no? Sí, bueno, yo he crecido con un balón, ¿no? Cuando las niñas antiguamente crecían con Barbies y demás, yo siempre tenía un balón en los pies y, de hecho, mi madre no lo entendía, ¿no? Ella quería hacer cambiarme del balón a la Barbie y no me daba.
Es verdad que luego me cuando vemos que ya me voy haciendo más mayorcita. Te apuntó ella a fútbol, ¿no? Sí, claro. Ella me apunta a fútbol porque soy muy pesada. Iba con un balón a todos lados, ella trabajaba delante de casa y yo le daba con el balón en la pared y era en un hotel. Y, claro. Claro, ella me reñía, me decía, vete para casa. Y digo, mamá, quiero jugar a fútbol. Casualidades de la vida, que bueno, una compañera de ella del trabajo tiene a un hijo de mi quinta que se llama Claudio. Y quería apuntarlo a fútbol también, y bueno, nos apuntaron. A todo esto, a mí me apuntaron sin que mi padre lo supiera. Mi padre no quería que yo jugara a fútbol. Eso me sorprendió, porque lo había leído que lo hicisteis a escondidas. Y normalmente yo me esperaba al contrario, o sea, que fuese o de los dos o tal. No. ¿Y cómo fue esto de que no se entere? Bueno, al final, desgraciadamente, antes, ¿no? En otros tiempos era, pues era complicado que un hombre aceptara que su hija quisiese jugar a fútbol con chicos. Claro. Obviamente, porque si hablamos ahora de que sí que hay muchísimos equipos femeninos y las niñas apuntan a lo que quieran, los niños igual, pero antes no era así. Y mi padre tenía mucho miedo a que al final me hicieran daño, porque claro, una niña jugar con niños pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo pues... Sí, y sobre todo hace años. Claro, también, por supuesto. Que eran otros conceptos muy diferentes a la totalmente hora de tratar. Era impensable, ¿no? Y más en un pueblo como vivía yo en Mallorca, no tenía nada que ver. Y bueno, me apuntó a escondidas, solo que un día teníamos que hacer la presentación de todo el club. Y claro, cuando llegaba esa presentación, mi madre me dijo, bueno, dice, no pasa nada, vamos a presentarla tal. Pero es que estaban todos los padres de todos los niños de todo el club. Claro, ahí fue cuando dijo mi madre, tengo que decirle a Juan que le ha apuntado a fútbol. Mi padre, obviamente, al principio, pues... No quería, pero en cuanto yo empecé a jugar, mi padre ha sido el pilar de mis pasos en todo momento. Mi padre ha sido el mejor. Yo entrenaba, ya no solo entrenaba en mi casa, sino es que entrenaba con él. Él me hacía mejorar, él ha hecho que yo esté aquí a día de hoy y sobre todo después de todo lo que he vivido, ¿no? Que ha sido muy malo en estos dos últimos años, ha sido él el que me ha cogido, me ha puesto de pie y me ha dicho, vas a volver a jugar a fútbol y lo vas a hacer por ti y por nosotros. Y así ha sido. Qué bonito. ¿Mm? Y sobre sí, todo verdad. Que haya seguido siendo tu pilar desde el inicio hasta ahora. Totalmente. Y nunca lo hubiese dicho, ¿eh? Cuando yo quería jugar, él me decía que no, que con chicos no, y te das cuenta de la evolución que he tenido. Y cuando eres más pequeña, pues antes yo me tenía que duchar, como jugaba con chicos, me tenía que duchar en otro vestuario, no tenía cerrojo, ya sabemos cómo son los chicos cuando se van haciendo mayores. Claro. Yo tenía miedo, no quería que me abriese la puerta, pues me duchaba. Y mi padre siempre estaba ahí, me llevaba a los sitios. Y ahora me doy cuenta de todo eso, ¿no? Cuando eres joven, pues no te das cuenta. Y no ahora, te paras a pensar tampoco. Total, y ahora me doy cuenta de todos los esfuerzos que han hecho mis padres por y para mí, para que yo llegase a ser profesional y que estuviese aquí a día de hoy. Es que justo que dices eso de profesional, ¿en qué momento? Porque ser futbolista, todo el mundo, casi todos los niños o niñas, cuando son pequeños, tienen como hobbies, pero ¿en qué momento dirías tú que eres futbolista? ¿O es cuando recibes tu primer sueldo o no? Porque yo creo que no, pero aquí depende, porque no conozco al 100%. No podría decirte en qué momento me sentí futbolista como tal, porque para mí siempre jugar a fútbol era un hobby. Uh-huh. O sea, yo jugaba a fútbol porque me gustaba. Yo jamás hubiese pensado que llegaría aquí a día de hoy. Lo he repetido en miles de entrevistas en todos los sitios. O sea, a mí hace 10 años me dicen, vas a ser jugadora profesional, vas a ser capitana de la selección, vas a ir a europeos, a torneos. ¿Qué estás contando? Claro. Mentira. Uh-huh. O sea, yo solamente quería jugar a fútbol y me iba a ir a trabajar, pues como cualquier persona de Mallorca, en la hostelería, porque ahí estamos todos, ¿no? Y no, o sea, me doy cuenta de que mi padre está muy metido conmigo, que quiere que cada día sea mejor, que yo no entendía, porque al final yo tenía, imaginaros, ¿no? 15, 16 años y yo me quería salir de fiesta, me quería ir con mis amigos, quería irme a cenar por ahí, quería trabajar y tener mi sueldo, pero luego me di cuenta de que me fichó un día el Barça. Bueno, de hecho, antes de todo eso, yo ya iba a la selección, a las inferiores, y un día yo renuncié a la selección porque me di cuenta de que no quiero vivir esa vida. No quiero irme a Palma todos los días a entrenar, volver, irme a estudiar, volver, no, y no tener tiempo para mis amigos, no tener la infancia en que tienen mis amigos. Pues obviamente me di cuenta de que pasó un momento muy malo y dejó el fútbol. Renuncié a la selección española, renuncié a jugar a fútbol. ¿Eso con qué edad fue? Con 15 años. 15. Y me pongo a trabajar de camarera todo un verano.
¿Me doy cuenta de que echo de menos el fútbol? Pues sí, echo de menos el fútbol. Casualidad de la vida que me llaman en un equipo de segunda división. Me dicen, mira, no somos profesionales, pero que sepas que puedes venir aquí a entrenar. Y me fui allí, fue el mejor año de mi vida. Y ahí me di cuenta de que me gustaba el fútbol y quería estar ahí. Pero no siendo profesional. Me llama al Barcelona. Me llama al Barcelona y yo estoy en Barcelona jugando. Bueno, es más, hablando de lo de correr, cuando llego al Barcelona y me ponen a correr 3 entrenamientos al día, yo llamé a mi padre y digo, no sé dónde me he metido, papá. No, claro. O sea, no. Encima tenía 17 años. Digo, papá, que no. Digo, que no puedo físicamente, que me muero. Tranquila, Virginia, no sé qué. Llorando todos los días porque yo soy muy, muy cercana a mi familia, soy súper familiar. Y llamaba a mis padres en plan, papá, me quiero ir, mi padre, por favor, Virginia. Y un día, jugando un partido contra la Real, es que me acuerdo toda la vida, venía de la selección. Jugamos un partido del Barça contra la Real, allí en su casa, y fue un partido en el que me salí y me di cuenta de que quería ser futbolista, que quería ser profesional y que quería ganarme la vida como tal. Y te estoy hablando que ya llevaba 6-7 meses jugando con el Barça. Fíjate. Pero claro, yo estaba allí, jugaba, me gustaba, pero no, ahí me di cuenta de que sí, de que quería ser... Y eso todo fue en ese momento 17 años, que fue cuando te independizaste. Total. O sea, te independizaste por el tema del Barcelona. Sí, claro. Claro. Porque obviamente me tenía que ir a Barcelona y no iba a hacer que... No podía venir claro. Ni a mi madre, ni a mi padre, nadie. Pero difícil dejarles allí y venirte sola. Muy dura, muy dura. Al final, a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Ya no tienes a tu mamá, a tu papá. Cuando te duele una muela, que es un decir, ¿no? Pero te duele una muela ya no la tienes. Claro. Tener que saber valorarte por ti misma en todos los aspectos, hacerte la compra. Que parece una tontería, pero que realmente cuando tienes 17 años es complicado. Sí, lo es, sí. Me parece muy interesante que nos cuentes pues, también ese proceso, que no siempre es todo bueno y bonito y un camino de rosas. No. Porque ahí es donde te quiero hacer la siguiente pregunta, que es ser futbolista desde fuera se ve muy guay. Tú mismo lo has dicho, sí, pero me levanto hasta esta hora, tengo que hacer este rendimiento físico sí o sí y tengo que entrenar todo esto. Y luego mentalmente todo lo que conlleva. ¿Dirías, es tan guay ser futbolista como se ve desde fuera? A ver, es tan guay. Yo sé claro. que para la gente todo el mundo es, ay, pues eso, no eres famosa, sales en la tele, te piden fotos, te cobras, no sé qué. Mm. Sí, es verdad, hago lo que me gusta, tienes toda razón. Lo he luchado y lo he trabajado mil veces, de hecho, lo que estaba contando en mi infancia, yo no he ido a infancia con mis amigos porque al final estaba trabajando para entrenar y para volver a jugar. Y es duro. Yo me alejé de mi familia con 17 años, con 20 años me tuve que ir a Francia, más lejos todavía. Son procesos muy duros. Yo sé que la gente ve siempre lo exterior, pero se sufre mucho. Se sufre mucho y yo personalmente lo he sufrido. Que obviamente que vuelvo a repetir que sí, que hago lo que quiero y es lo que más me gusta, pero, sí, pero hay mucha responsabilidad encima. Hay muchísima. Que visibilizarlas, porque a mí me parece muy interesante que también lo cuentes para que la gente también sepa que el esfuerzo también ha conllevado pues, un sacrificio o simplemente totalmente. Muchos lloros por la noche y muchas llamadas a tu casa diciendo que te quieres ir. Totalmente. Y es normal. Y no por ello tampoco ni eres menos valiente ni te mereces menos nada. O sea, simplemente es, yo creo que también el saber exteriorizarlo y contarlo te hace no sé, más de admirar, diría yo. O sea, a mí personalmente, si estuviese ahí detrás la gente que está viendo esto, me gustaría estar escuchando esto que estás contando para que cuando yo tenga un día de basura y que diga no me quiero levantar porque estoy súper triste, saber, ah, pues mira, a la chica que admiro también le pasa. Y es normal. Pues sí. Bueno, y sin ir más lejos, obviamente ya cambiando de tema total, cuando yo enfermo, yo obviamente jamás hubiese pensado que me iba a venir una enfermedad, un cáncer en el cerebelo. ¿Por quién era? Quiero decir, o sea, yo decía, eso le pasa a la gente, pero es muy difícil que me toque a mí. Y me pasa. Y yo por eso hice público cuando mi enfermedad. Hice público a mi enfermedad porque quería transmitirle al mundo que yo siendo quien era, que era jugadora de fútbol profesional, que sí, todo lo bonito de todo el mundo, que enfermaba, que me pasaba lo mismo que a las personas normales. Que una persona que estuviese cogiendo basura. O sea, que exactamente por eso yo conté toda mi historia. Por eso quiero contarles al mundo también, pues que obviamente ser futbolista es muy bonito por una parte, pero por otra ha sido muy, muy, muy duro. ¿Y ese proceso después, una vez superas esa enfermedad de retomar, qué tal fue? Bueno,
Yo no sé si deciros que una vez que yo pasó el cáncer, que obviamente me fue muy bien, y que gracias a todo el mundo que estuvo conmigo fue increíble, de verdad. Tuve muchísimos ánimos por todos lados, de todo el mundo. Pero yo, desgraciadamente, me recuperé del cáncer y tengo un accidente de coche con mi madre, la cual mi madre se queda en silla de ruedas. Si yo estaba mal, había perdido 17 kilos, lo de mi madre fue retroceder 10 años atrás. Es decir, todo lo que había recuperado en kilos, en masa muscular, psicológicamente... Se va para abajo de golpe. Fue horrible, fue horrible. Es decir, si he tardado tanto en volver a jugar a fútbol, si he tardado tanto en poder recuperarme psicológicamente, porque sobre todo eso ha sido súper duro, fue por ello. También digo que a lo mejor si hubiese estado en Mallorca trabajando de otra cosa, me hubiese sido más leve o mejor, lo hubiese llevado mejor, quizá, pero ser futbolista, haberme pasado todo lo que me había pasado, entrenar todas las mañanas, ir a trabajar, correr sin ganas, no poder levantarme en la cama porque realmente estaba muy débil pensando en todo lo que me había pasado. Es que ese proceso de duelo que te podrías pedir una baja, total, no lo puedes llevar de la misma forma, y a lo mejor eso de, mira, pues si me voy a ir con mis amigos a dar una vuelta o que me acompañen mis familiares o estar con mi madre mismamente, no lo puedo hacer porque tengo que estar trabajando. Eso totalmente. Es muy duro también. Pues exactamente eso, y además es verdad que el Atlético de Madrid se portó súper bien conmigo, pero aún así yo tenía que exigirme, ¿no? Y tenía que ir. Pero no es lo mismo, lo vuelvo a repetir, estar delante con un vaso, llevarlo. Es que de verdad, lo mío era tener que correr, tener que esforzarme para ser mejor, porque ya era contra mi cabeza. O sea, es decir, yo tenía que hacer eso para poder seguir viva, porque no podía seguir, si no sabía que mi carrera iba a acabar. Cualquier otra persona puede trabajar de cualquier otra cosa, pero yo ahora mismo quería jugar, o sea, quería trabajar jugando a fútbol, y tuve que hacer muchísimos esfuerzos para poder estar aquí a día de hoy. Y eso yo sé que muchísima gente sí que lo tiene en cuenta porque sabe mi historia, claro. Pero la gente que no la sabe, ser futbolista es muy complicado, y más cuando te tocan situaciones así en la vida, ¿no? Pero ya no solamente lo último, sino todo el camino que has allanado, sí, para obvio, tantas mujeres. O sea, es una barbaridad. Ya no solo por el tema de ser una referente, al igual que muchas otras compañeras que lo son, sino por todo eso que has trabajado y sigues trabajando a día de hoy. Sí, una claro. Barbaridad. Que lo vuelvo a repetir. No te das cuenta hasta que te haces mayor, ¿no? De todo lo que estás... Si luego miras para atrás y ves todo lo que has hecho y dices, ¿pero qué? O de repente te lo repiten en 50 entrevistas. En plan, ¿te has dado cuenta de esto? O, sí, sí, o sí. Una niña de repente te dice, oye, pues mira, gracias a ti estoy jugando a fútbol. Y dices, o sea, en ese momento como que la cabeza te explota un poco, ¿no? Totalmente, porque es que encima es eso, ¿no? Antiguamente, pues cuando yo empecé a jugar a fútbol y demás, yo no tenía un referente femenino. Sí, pues tenía a Nadal, porque era... Claro, claro, porque al final... Justo, Nadal me lo repitieron hace... el otro día. Hombre, claro, es que Nadal lleva tantos años siendo ahí, estando en el élite y siendo el mejor deportista del mundo, pues al final me fijaba en él. Pero claro, en los futbolistas, claro, sí, te puedo decir muchísimos futbolistas de miles de equipos, pero no una chica que jugara fútbol. No, una futbolista. Claro. Es muy diferente. Y ahora que eso esté cambiando y que la gente al final te tenga como referente, es increíble. O sea, es algo, de verdad, algo súper bonito, algo que creo que es lo que estamos haciendo súper bien, que es el hecho de que el fútbol femenino siga evolucionando y para que ellas y ellos también tengan como referente, pues, a mujeres deportistas. Es que es increíble, ¿eh? Entre tú, Alexia, luego también Marta de la selección de Brasil, creo que Vero también. Sí, sí. O sea, es como que se ha generado ya un círculo tan guay para las nuevas generaciones, las que llegan, las que siguen y las que han estado, que también ven el proceso, que me parece muy bonito lo que estés creando ahora. Sí, sí. Ojalá hubiese nacido yo 5 años menos y tuviese 20 años para volver. Eso te quería y tener preguntar. Todo lo que tienen ahora las chicas jóvenes, ¿no? Eso te iba a preguntar, que si ahora, en plan, preferirías rollo, imagínate, lo mismo tal, pero nacer ahora, con todo lo que... Imagínate que una tú del pasado ya ha hecho eso. Imagínate, yo qué sé, tu prima tercera ya ha hecho tu trabajo y dices, y naces ahora con todo esto. Bueno. ¿Dirías que lo hubieses preferido de decir, vale, me hubiese gustado tener a esa prima tercera de referente? Bueno, no sé qué decirte. Yo sí sé, lo que sí tengo claro es que yo no cambiaré mi vida por todo lo que he aprendido, ¿no? Claro. Y gracias a todo eso, a venir de jugar en tierra,
de jugar en artificiales y ahora jugar en un campo natural que lo tenemos todo el confort y todo lo mejor de las instalaciones, pues creo que eso es aprender, ¿no? Y la vida pues al final te enseña a eso, a crecer, a aprender y sobre todo pues a superarte. ¿Que ellas no lo han tenido? Pues no, pero seguro que van a tener que seguir luchando para que el fútbol femenino crezca y sobre todo pues que sí, que tienen muchísimas cosas más positivas que nosotras en su día, pero van a tener que seguir luchando porque al final el deporte femenino es eso, trabajar y trabajar y seguir hacia adelante. Es que el deporte femenino, pero hay que decir unos datos, y es que el año pasado se hizo el World Record de espectadores del Barcelona. Sí. En el Camp Nou con 91.468 espectadores contra Alemania, contra el equipo, uno de equipo de Alemania, que es el Wolfsburgo, creo que era. Sí, así es. O sea, que eso, por ejemplo, de récords está siendo ahora una barbaridad. O sea, sí, que antes sí era algo impensable. Yo jugando en el Barça, que me acuerdo que jugábamos en la ciudad deportiva y venían nuestros cuatro padres. Claro. Padres y las madres que venían y... Ya está. De hecho, yo no fui contra el Wolfsburgo, pero sí fui contra el Madrid, que fue... Es verdad que fue antes, sí, sí, sí. Que eran cuartos de final y, bueno, cuando yo llegué al Camp Nou y lo vi... Sí, también se fue el primer récord y luego lo batieron. Claro, y luego lo batieron al siguiente, sí, sí, totalmente. Sí. Y, bueno, yo cuando llegué allí y lo vi todo, y la gente me... Porque encima comenté el partido un poco, ¿no? Y la gente me dijo, ¿cómo puedes estar allí con el Madrid y el Barça? Tío, es un momento único, histórico del fútbol femenino. Creo que todo el mundo querría vivir algo así, sobre todo las chicas que jugamos a fútbol. Claro. Y que lo vivimos. Y fue algo muy, muy bonito. Y esperemos y deseamos que esto siga creciendo. Es que me da como... ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo cuando era un poco más pequeña que esto... O sea, jamás, jamás ni... Yo lo hablaba con mis padres, digo, ¿pero por qué no lo retransmiten en la tele también? No sé, y ahora ver estos datos, que o sea, ha sido como muy loco, ¿no? O sea, me... Sí, sin ir más lejos, también la Eurocopa ha sido un récord mundial en televisión española. También. Ha sido algo... Es que ahora, yo creo que a partir de ahora va a ser todo... Sí, cuanto más nos ayuden y más gente quiera estar, la gente quiere ver fútbol. Sea femenino o sea masculino, la gente quiere verlo. Sí, porque además es como más algo muy social y que une a mucha gente. O sea, es un deporte como que, aunque no te pueda llamar mucho la atención, el ver a gente tan emocionada por una jugada, yo creo que es algo único. Sí, sí, es muy bonito. Y es que te quería preguntar una cosa, y es que me han chivado que tienes un lado un poco gamer, porque me han chivado por ahí que te gusta bastante, aparte del FIFA, el Call of Duty. Entonces, quería preguntarte un poco, que ¿cómo surge esa vena gamer? ¿Cómo de repente te pones a jugar? Que me la chiva un poquillo, que además se puso, pero vais a flipar si lo quieres contar ahora. Pero no solo en un país, en varios. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí es verdad que a mí siempre me ha gustado jugar. Uh-huh. He sido mucho de FIFA y demás, pero hubo un europeo que nos fuimos a Holanda. Y teníamos allí Xbox y demás. Y nos pusimos a jugar la de la selección porque teníamos mucho tiempo libre, la cual estábamos lejos de la civilización, claro, para estar concentradas. Y nos pusimos a jugar allí y éramos, creo que éramos 7 u 8 compañeras, una de ellas Lola, Alexia y todas ellas. Y empezamos a engancharnos y bueno, de a raíz de ahí, creo que fue en el 2017, a raíz de ahí, bueno, el Call of Duty se volvió mi vida. De hecho, me fui a Francia a jugar y me llevé conmigo la Xbox y sí, empecé a jugarlo allí también. Muy fuerte, ¿eh? O sea, muy fuerte. Además, llevarte literalmente la Xbox, o sea, porque dices, bueno, pues con el PC, que por cierto, aprovecho, os digo, ¡pum!, lo tenéis aquí. Ya lo tenéis de las otras entrevistas, ¿vale? Pero repito, ¿vale?, que el Game Pass pues no solamente está en consolas, sino también para PC, por eso aquí, el PC Game Pass. Y bueno, por otro lado, os cuento que si sois nuevos usuarios, el primer mes es un eurito, que tenéis cientos de juegos y los primeros lanzamientos de Xbox, pues lo tenéis directamente ya en el PC Game Pass. Ala, ahí ya lo he colado. Qué fácil. ¿Has visto? Y bueno, que aparte de esto que me has dicho del Call of Duty, ¿tú te verías comentando alguna jugada? Porque claro, has sido comentarista, que lo ha dicho por encima, pero es que vamos a flipar. Comentarista, pues del Euro... Bueno, este verano has sido comentarista de la Eurocopa femenina. Entonces, ¿te verías comentando algún juego en algún momento? Imagínate, ¿qué controles? O sea, imagínate, pues voy a narrar un partido de FIFA 22. Sí, podría hacerlo, claro. Después de lo que he vivido en Inglaterra, claro que podría.
Sí, que sería buenísimo, ¿eh? Sí. Yo lo lanzo así, si cuela, o sea, sale, molaría, ¿no? ¿Eh? Sale. Que también me han dicho por ahí que te molaría que hubiese, ¿cómo era? Selecciones femeninas en el mundo de los videojuegos, del gameplay, por ejemplo, de la selección española. Me han dicho eso. Porque sí que es cierto que actualmente no hay como selecciones femeninas como tal, sino que se supone que son mixtos. Pero en lo mixto no hay equipo, no hay mujeres. Sí. Entonces, ¿qué opinas de esto? Yo al final, como deportista que soy, ¿no? Mujer. Porque habiendo hecho todo eso en el fútbol, por eso, o sea, pero sí que es cierto que el fútbol sí que lo dividían como tal, aunque los videojuegos no. Pero sí, o sea, por ver tu visión y ver cómo lo plantearías tú. Hombre, claro, yo qué voy a decir, ¿no? Yo siempre voy a defender el fútbol femenino, que obviamente estamos viendo que está dando mucho de qué hablar y creo que sería algo muy positivo, ya no solo para todo el mundo, sino para simplemente estar en el gamer, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo va evolucionando y que seguro, segurísimo que llegará. ¿Os montaríais un equipillo gamer de la selección española, ya que os pusisteis a full con el Call of Duty? Imagínate un equipo de la selección española en el Call of Duty compitiendo. Bueno, de hecho, Lola Gallardo creo que lo hace. Lola Gallardo y, bueno, un aficio que teníamos y demás, están viciadísimas. Yo ahora que lo he dejado un poco, ya están a muerte en online y todo, ¿eh? O sea, no. Muy, muy metidas. Pues Xbox, si queréis hacer sponsor en este equipo de la selección española, que podéis montar. O sea, si os ponéis de acuerdo unos cuantos, si hacéis ahí un equipillo y jugáis de seguido. Pues sí, yo creo. ¿Quién sabe? No, creo que no me equivoco, ¿eh? De verdad. Yo sé que Lola seguro. Segurísimo, porque vamos, bueno, es que tiene todo así, vamos. ¿Y tú te apuntarías? Yo me apunto. Claro, imagínate que te dicen, mira. Yo soy un poquito menos buenas que ellas, ¿eh? Bueno, pero también están las amigas para carrilear un poquillo, ¿no? En plan, así como necesito que me carrilees en lo último que vamos a tener. Pero bueno, aún no. Te quería comentar otra cosilla más. Y es que me han dicho que traes una cosa importante para ti, por si te gustaría compartirlo con nosotros. Sí, bueno, es este colgante, ¿no? Es de mi abuela. Como ya te he dicho antes, yo he sido muy familiar, lo soy. Mi abuela ha sido la única que... con la que he compartido mi vida. Hace 4 años que murió y cuando murió ya me lo entregó. Y es su cadena con su nombre y con su fecha. Y es algo que no me quito y cuando me lo quito siempre me lo vuelvo a poner. ¿Te lo tienes que quitar para los partidos? Sí, me lo tengo que quitar. Pero yo soy una persona muy despistada y suelo perder todos los anillos, los pendientes. Y esto nunca lo he perdido. Es increíble, parece que tengo que tenerlo sí o sí. Qué y bueno. Es algo que lo llevo conmigo desde que todo pasó. Jolín. Me gustaría que fuese que las camisetas de la selección o cualquier cosa, o en plan del Atleti o algo así, os metieran algún tipo de... no sé hasta qué punto puede ser legal, pero como en el sinsajo de los Juegos del Hambre, que sí, se guardó sí. el este, pero en algún lado, pues algo y lo llevas ya. Hostia. No, pero bueno, sí, es verdad que yo cada vez que me lo quito, la beso y le digo que la pienso. Es muy bonito. Y además, hablando de todo esto, antiguamente en el fútbol se podía jugar con pendientes y con todo. ¿Sí? Lo único que ya no. Sí, claro que sí. Es que, pero te enganchas y... O sea, claro, claro, es que imagínate que te enganchas en un pendiente y le quitas la oreja. Por claro, eso, claro. Por eso ya lo quitaron y claro, dijeron, venga, ya no podéis llevar absolutamente nada. Sí, pero antiguamente sí. De hecho, Ronaldinho y todos estos lo llevaban. Ah, es verdad. Beckham. Ahora, de repente Cristiano, Ronaldo. Claro, se me ha como desbloqueado un recuerdo que tenía como súper... Sí, sí, encima así. Oro. Qué fuerte. Sí, que llame la atención. Sí, bueno, sí, que lo veas bien y que te enganches bien si tienes alguna pulsera o algún anillo y de repente, pues, bueno. Pero ahora casi no podemos jugar ni con pinza ni nada. No, tampoco. Que va, que va. O sea, solamente la diadema y... Y diadema que sea de pelo o que no sea nada, sí, sí. Ostras, qué cambiazo, ¿no? Total. Bueno, es que te haría más preguntas, pero es que nos quedamos sin tiempo. No, sí. Entonces, vamos ya a la siguiente parte. La introduzco ya. Vamos para allá. Vale, pues te presento la segunda parte de la entrevista, que es Adivina el juego. Entonces nos van a poner en esa pantallita que tenemos justo ahí enfrente unos 10 segundos, dos segundos de un tráiler de juegos que están en el PC Game Pass y tenemos que intentar adivinar el nombre. Entonces, yo te recomiendo, si me has dicho que has jugado esos dos juegos, podemos ir sacando nombres según lo que va saliendo. Es decir, te sale una planta, pues plant. Algo de planta, ¿vale? Entonces, podemos ir haciendo así, construyendo el nombre. Y bueno, okay. Este es el botón, ¿vale? Aunque no te lo sepas, tú si lo quieres pulsar, es que mola mucho y hace mucho ruido. Entonces,
Yo te lo dejo para ti, ¿vale? Así vale. Que eres la encargada de pulsarlo y lo adivinamos juntas. Ok. Vale. Pero juntas, ¿eh? Juntas. Vale, que entre el primer juego. ¿Qué vemos? Pues la máquina que está tirando... Vale, yo creo que es rollo un simulador, porque se ve como rollo... Estos juegos suelen ser en plan, hay también de lavar coches y todo esto. Creo que la palabra simulator la lleva. ¿Y? Entonces, yo creo que es el Farming Simulator, pero que salió... Creo que salió este año el Farming Simulator, ¿es verdad? Salió en el 2022, ¿no? Sí, vale, sí, salió en el 2022. Es el Farming Simulator. Salió en el 2022. Claro. Vale, pues vamos con el segundo juego. Perdón. No, ahí vemos que hay pistola. Sí. Este es fácil, este es fácil. Es el... Bueno, ¿lo quieres decir tú o lo digo no, yo? No, tú. Vale. El Watch Dogs. Lo que pasa es que no sé si es el 1 o el 2. Yo creo que es el 2. El 2, ¿no? ¿Es el 2? Puede ser. Sí, es el 2. Vale, Watch... Vale, bien. Vale, vamos bien. No se me da tan mal. No, vamos carrileando, ¿eh? Vale, pues vamos con el tercer juego. Este lo he visto en stream un montón. Puedo decir que he visto un bus rojo. Pero es de construir ciudades y haces como rotondas y es como que te creas tu propia ciudad. Pero lo que no sé es si se llama SimCity, que también está en el PC Game Pass. No sé si el SimCity no es. Ahí me pillas. Vale, no, es el... Vale. Es el City Skylines. Pues es rollo como que... Imagínate que tienes todo este mapa, lo ves como si fueses un ente creador y pues vas construyendo pero, carreteras... Y ganando dinero, sí, ¿cómo lo ganas? En plan, pues de los ciudadanos. En plan, vas haciendo fábricas, pues... Y luego, pues es que es como que creas una civilización. Qué bien. O sea, es como que engancha un montón. Sí. Pero es como muy relajante, no sé. Vamos con el cuarto juego. Te diría el nombre, pero no me lo sé. Pero también lleva pistolas. Sí. Yo creo que sí, confirmamos. Es un juego que lleva pistolas. Ahora, el nombre... ¿Me lo chiváis, por favor? Porque creo que no me lo sé. Es algo de simulator también, ¿no? No, el simulator... Un gun simulator, yo creo que... No. Ah. No. Vale, se llama Hitman. Yo es que no lo conocía. Yo conocía, tampoco. No sabía cuál era. Es que vale. Me sacaste el Call of Duty. Y ya cuesta. Y poco. Vale, pues vamos con el último juego de acierta el juego. Vale, este es cuál es. Vale. Este, bueno, tenemos un simulator también. Ah, sí. Claro, es el... Lo que pasa es que no sé si lo voy a decir bien. Surgeon Simulator, que está ahí, pues, en cosas médicas, ¿no? Entonces, Surgeon Simulator... creo que es el 2, puede ser. ¿Es el 2? Sí, vale, sí. Es el 2. Vale, pues sí, confirmado. Vale, pues bueno, hemos pasado ya esta prueba de acierta tu juego y ahora, ahora no es acertar el juego, ahora es jugar. Y te voy a pedir que me carriles bastante importante, porque tenemos ahí, esperándonos en otro setup que tenéis justo ahí, que ya sabéis que vamos a hacer ahora una mini paradita para movernos, al FIFA 2022. Ahí sí que podemos darle caña. Ahí sí. Ahí Así sí. Que, pues nada, nos movemos. Ya estamos en el setup que nos han montado. ¿Qué tal te sientes en la silla gamer? Bueno, muy bien. Parece que soy profesional y todo. Solo por la silla y por... Bueno, llevas por todo como esto. 5 años haciendo streaming y ¿qué tal te sientes? ¿Te imaginas? Ojalá supiese decirte que sí. Bueno, estamos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a un juego que ya chiva un poco antes. El FIFA 22, que lo tenemos aquí en pantalla, que tenemos ahora mismo la selección de equipo. Y bueno, yo no sé si cogerme Inglaterra. Sí, yo creo que sí. Ah, yo ya tengo España, ¿eh? Sí, o sea... Vale. Creo que es el partido que todo el mundo querría. Vale, pues me pongo de... Sí, porque voy a perder. O sea, creo que es... No digas, es ¿qué va? Visitante. Bueno, para ir diferente me voy a poner... Bueno, espera. Me voy a poner así en blanco para que se diferencie mejor. Sí, vale. Yo me quedo con la... Vale. Pues le damos para allá. Vamos a jugar, pues. Vale. Iniciar. Es la primera directa, vez. Es que no has querido ni entrenar. No, ni entrenamiento, ¿para qué? Ni es que yo, mira, okay. es la primera vez
que juego después de años y cuando jugué ni sabía jugar. O sea, bueno, básicamente lo que se va a ver va a ser eso, ¿vale? Así que bueno, vamos a omitir. ¡Shum! Venga, ¿sientes sacas muchos nervios cuando vas en plan a salir por ahí? De, por la puerta y tal, con la gente y tal. Muchos. Es más, ¿no? Es algo súper complicado cuando está todo el mundo chillando, cambiándote, diciéndote cosas negativas. Sí, es verdad que cuando son cosas positivas es diferente, ¿no? Pero bueno. ¡Uf! ¡Wow! Una parada. Eso lo hace la máquina, ¿eh? Pero sí, sí, es verdad. Al final, jugar un partido de tal dimensión es complicado. Para que engañarte. ¡Oh! ¡La metió! ¡Que se mete propia! ¡No! ¡No! ¡Me marco a mí misma, gol! No, no, te has metido tranquila, pero... Ya. ¡Uf! ¡Uf! Y... ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué salto he dado! No me lo creo ni yo. ¡No! Ya estás. ¡Oh! ¡Qué pérdida más mala la mía, eh! Y ahora una cabriola de estas raras. ¡Ay, que me voy para atrás! Menos mal que no jugabas. Que te lo juro, de verdad. Esto, producción, estoy flipando con esto. Porque... Vale. No. Te lo vuelvo a dar, no puede ser. Vale. No me parece mal, ¿vale? O sea, en plan, no me quejo. Vale. Ya os he dicho, yo no soy... Toma. A ver. ¡Ay! Ah. Vale, bien. ¡Eh! ¡Oh! ¡Bueno! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Oh! Otro córner. No lo haces mal, ¿eh? ¿No? No. A ver, yo tampoco soy muy buena, pero... No, pero que me lo digas tú. ¡Yish! ¡Wow! Vale. Uf. ¡Otra vez corre, no! ¡Ay, por favor! ¡Uf! ¿Pero qué vas otra vez? ¡No, no! Yo en plan, voy a coger el balón y lo voy a sacar tranquilamente. Y de repente poco a poco. En plan, sí, espera, sácalo. A ver. ¡Uf! ¡Yep! Te iba a hacer algo ahí, pero no me ha dado tiempo. Te iba a tirar el personaje al suelo, ¿eh? Súper rata. O rata, a ver, no es que sea rata, pero es que yo siempre hago esto, ¿sabes? En plan, ya, tío, no sé. Yo también, ¿eh? Bueno, pero la vida real también, en plan, te tiras sí, a suelo. A mí me encanta. ¿Te gusta? O sea, creo que es lo que más he hecho de menos de jugar a fútbol. De tirarte en ras y quitar el balón y sobre todo que la gente te aplauda. Uf, es una de las mejores sensaciones, total. ¿Y qué sientes? Como mucha... Sí, al final, yo soy muy defensiva. Claro, yo no meto goles. Pero sí es verdad que cuando me tiro ahí ensegada y robo, es increíble. Es una sensación súper bonita. Qué guay. Porque encima la gente lo ve, ¿sabes? Y es algo muy chulo. Yo lo que he pensado muchas veces, digo, guau, me da la... Te he hecho falta. Oh, ¿te he hecho falta? Perdón. No, me ha pitado. Ah, vale. Está parado. Y yo de repente paro con el balón. Perdón. A ver. Uy, he chutado sin querer. Quería colgar. Epa. A mí es que siempre como que me ha dado mucho miedo el tema de los balones. Bueno, es que tú estás acostumbradísima, pero a la gente que no lo está, a mí siempre me da como mucho mal rollo de tirarte y comerte una patada o lo que sea o tal, pero es lo habitual. Obviamente está expuesta a todo ello. Pero claro, o lo haces... Claro, o hasta luego. Sí. O lo haces o no te queda otra. También hay jugadoras, pues, al final que son muy listas y que no les hace falta hacer falta nada de eso. Oye, que juegas muy bien. Estos son los tips que me han dado antes, te lo juro. ¡No! Es que justo me lo dices y justo me quitas la pelota. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No chuté! ¡No! Bueno, mira. Va. También seguro que me lo dices como rollo para... Que no. Para que no llore. ¡Hala! Oh. La primera parte no me hemos metido. Bueno, a ver, mal, pero para mí, que podría perder muy fácilmente. Que muy bien. Te lo digo de verdad, que muy bien. Yo no soy muy buena, pero me defiendo. Es que me he enterado que los regates y todo esto se hace así. Sí. Y no, si le pierdes aquí también. Es que como, o sea, yo me acuerdo cuando me dieron un mando y yo dije, yo no sé cómo va esto. Y claro, pulsaba todos los botones y no tenía ni idea. Normal, imagino.
Uy. Uf, ahora te he hecho falta. Van a pitarla. Bueno, yo te tiro al suelo. Ah, pues no. ¡Epa! Uy, ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. Son los personajes que están un poco... ¡Epa! ¡Ah! ¡Ay! Ya está. Mira, no tengo ni defensa. ¿Dónde está mi defensa? ¡No! Uy, uy. ¿Qué hice? ¿Lo pasé? ¡No! Vale, espera un momento. No pasa nada, no se nota nada. Vale. Aquí, rematar. ¿Qué va a tirar? ¡No! 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 Vale, bien. ¡Hala, hasta luego! Joder, justo... ¡Oh! Pausé por eso. Ya falla por eso, ¿verdad? Sí, ha sido justo. Claro, es que lo tenía tan pensado, y la verdad. ¡Ay! Me he rayado durante un segundo y digo, ¿pero cuál es? Yo creo que te he hecho falta. Y no es broma. Nos regalamos los palones. ¿Te has dado cuenta? Sí. Vale. Bueno, pues sí, quedamos en empate. ¡Ay! ¡Pero corre! Ahí va. Es que, ¿sabes qué me da cosa como tirarme al suelo y pillar la pelota? ¡Ah, no! Dice, así quedamos de empate. Y hace, espera un momento, que saca los pasos prohibidos, venga. ¡El 14 encima metido! ¿Has tú? Bueno, yo no, pero es mi número. ¿Tu número? Claro. Sí. ¡Ole! Bueno, si está jugando es Alexia la que ha metido. ¡Qué guay! Sí, que os rayas de la vida. Sí, es Alex. ¡Qué guay! Joder, qué casualidad, ¿eh? Ya, total. Qué guay. Buah, si lo que siempre he escuchado, tengo que decir que yo nunca he ido a un partido de fútbol como muy grande. Oye, pero bueno. Que nunca he ido como a un... ¡Me la estás regalando! ¡Pero que te la he regalado yo! Pero qué poca vergüenza, ¿eh? Que me han dicho que la sensación de un partido de fútbol, de toda la gente cantando a la vez y todo, que es como muy... muy fuerte, ¿no? Sí. El escucharlo todo y... A ver, si es que al final... Hola, creo que hago. Qué mal. Yo creo que el deporte rey aquí es el fútbol. Obviamente el masculino, pero la gente que lo vive al final es muy bonito. Mm. Y no me quiero ni imaginar el es eso, ¿no? El haber jugado en el Camp Nou con 90.000 personas. Algo increíble, un récord increíble. Toma. Y claro que es bonito. Es bonito porque la gente lo siente. No sé por qué me da por chutar. Mejor, porque yo de repente, o sea, hola, pero ¿qué hago? ¿Qué fuerza tengo? Chuta la fuerza. Hostia. Y... ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Y si no lo toco? ¡Ay! No he sido lista. Digo, si no lo toco... Yo no sé dejar el jugador sin que pueda ir al balón. No sé hacerlo. ¿Mandándolo a otro sitio no...? Sí, mandar a otro sitio sí, pero si no lo tiene, va directamente al balón. ¡Oh! ¡Qué bien defendido! Oh. Los unos para uno. Muy bien, vamos, Aitana. Vamos, Aitana. Uf, vaya parada donde me estás haciendo, ¿eh? Eso es el bot que he contratado. Mira, mira. Es que, ¿por qué justo lo dices? ¿Te has dado cuenta que justo dices en plan, buah, qué paradón es, buah, qué bien lo estás haciendo? Buah, es que no sé qué. De repente no, coge el bot de la portera y dice, espérate que me echo una siestita, ahora voy. Hombre, espera que les cuesta levantarse luego, después. ¿Cómo te quita? ¿Tú tienes algún tipo de gesto a la hora de, o sea, en plan, de salir de campo o algo? Sí, algo que sueles hacer o cuando se gana o algo aparte de lo de la cadena que me has contado. Bueno, sí tengo algo que, por ejemplo, yo cuando salgo de titular siempre entro con mi pie derecho al campo. Fíjate. Sí. Qué guay. Luego tengo unas espinilleras que tengo a mi familia. Uh-huh. En una tengo a mi familia y en la otra tengo a mí. Con los números y demás. Uh-huh. Y a mi familia me la pongo en la derecha, porque claro, es mi pierna buena. Como que... Qué bueno. Sí. Y tengo otra pregunta un poco rara. Dígame, Sé que la gente cuando marca goles hace como poses muy... que luego salen estos juegos, ¿sabes? ¿Te ha pasado alguna vez con tus amigas a la hora de jugar que habéis tenido un momento de, oye, ¿qué te parece esta pose? Sí, obvio. Y es más, a lo mejor pues en un baile o algo... Cuando se ha metido gol, pues celebrarlo de esa manera, ¿no? Yo siempre decía, claro, yo soy muy fan de Beyoncé. Uh-huh. Y cuando fui a Estados Unidos, allá a jugar, porque jugamos allí en un torneo, yo decía, madre mía, digo,
cuando juguemos contra Estados Unidos, porque ella sigue al femenino, al fútbol femenino. Digo, cuando meta gol, digo, lo voy a celebrar como ella cuando baila, en la pose, a ver si... ¡Qué mal lo he hecho! Digo, a ver si me hace caso, ¿sabes? Sí. Nunca metí gol. Pero bueno, no pasa nada. Pero sí, nosotras, sobre todo aquí en España menos, pero la selección francesa y demás celebran mucho los goles y hace poses y bailes y todo, y es muy chulo. ¡Qué guay! Queda muy bonito. A mí es que me encanta todo lo que sea rollo performance. Sí, y bueno, sí. Beyoncé es la reina de la performance, completamente. ¿Has ido alguna vez a un concierto suyo? Dos. Uno en París y otro aquí en Barcelona. Sí, y estoy esperando a que venga ahora a Madrid. ¿Va a venir a Madrid? Espero y deseo, ¿no? Acaba de sacar su nuevo disco. ¿Verdad? Y espero que venga. Mm. Bueno, como podéis ver, no soy muy buena. Quedan 10 segundos, creo, porque son... Mira, ya está. Ah, mira, se ha acabado. Ha ganado, no soy muy buena. Es que te has dado cuenta que es justo lo dices, en plan, no soy muy buena. Buah, qué bien lo estás haciendo. Nada, es que no se me da de bien. Y de repente dice el juego, ¿qué? Espera, mi amiga, toma. Bueno. Pues 0-2. Bueno, yo creo que está muy bien. En plan, es mal porque he perdido, pero bien porque ha ganado la selección española. Sí, es verdad. Ojalá hubiese sido esto en la Eurocopa. Bueno, y habrá otra oportunidad y se podrá demostrar el buen trabajo. Claro otra vez, sí. Porque ya se demostró, pero aún más, ¿no? Otra vez. Sí, es verdad. Al final, obviamente, lo que tenemos que hacer es aprender de esas derrotas, ¿no? Y yo creo que España lo hizo muy bien esa Eurocopa y ahora esperando el Mundial del año que viene. Genial. Pues bueno, Virginia, un placer tenerte por aquí. Ha sido un gustazo. Lo he disfrutado mucho y sobre todo ver el fútbol femenino con un prisma más cercano y diferente. Ha sido un gustazo. El gusto ha sido mío. Es un auténtico placer estar aquí, sobre todo pues gente que quiera... meterse en el fútbol femenino, ¿no? Eso es muy bonito para nosotras y muy especial, así que gracias de todo corazón. Gracias a ti, de verdad. Y bueno, desde casa, espero que lo hayáis disfrutado un montón, que hayáis aprendido, si no sabíais de mucho tema fútbol o de todo lo que ha conseguido el fútbol femenino durante todos estos años, que ahora ya lo podéis contar a vuestros amigos, a vuestras amigas y pues darle difusión también vosotros desde casa. Así que bueno, un besito gigantesco y por supuesto gracias a Xbox por este PC Game Pass Talks que ha sido lo más. Así increíble. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.